Mirá que bien. Estamos todos, hola. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Carucha. Esto es un muñeco vudú. Yo hago brujería con este muñeco. Sí. Escuchen, tenemos un programón, Seba y Hipólito. Hoy tenemos tremenda invitada, es la estrella. Ahí vendrá, yo estoy preocupado porque de verdad a mí no me quiere. No, no lo quiere. ¿No te quiere? No. ¿Qué le hiciste? Nada. Vos algo le habrás hecho. No, si hablo no, quiere, no hablo de mi vida artística. Tiene mucho ella, veneno. Ella no me quiere porque tengo demasiado veneno y más que ella. Y ella odia que alguien tenga más veneno que ella. Pero lo que sucede es que la producción estuvo dele tratando de convencerla para que voy, que no voy. Que costó mucho traerla. Marcel va a estar, Marcel le va a estar. Yo la verdad, gente, no sé, ¿qué vamos a hacer hoy? Más, en un momento pidió que me dijo a mí que está Marcel, no viene. Así que no va tremendo. A venir. Les pido mil disculpas a ustedes y al público que está esperando por el invitado. Vamos a empezar el programa. Recordemos que estamos en los estudios de Jorge Ruiz Díaz, grabando acá con la cámara de Marcos Díaz y Marcelo Santana, que están ahí. Pero divinos. Sí, así que los queremos. Muchísimas gracias. Y Dani Álvarez, que nos maquilló, mira. Exactamente, nos deja. Y Graciela Esmulati, que nos loqueó. Ya hacemos todos los churros, ¿cómo es? Los chivos. Los chicos. Chivos. Vamos a empezar el programa de Sacate la Careta con este fuerte aplauso, por favor. Ah, hay tape. ¿Es invitado? La invitada, ¿no? Invitada. Vamos a verlo. Vamos a ver el video presentación. De Calegrón, sí, me marcó todo. Digo, la gente si me conoce hoy fue por De Calegrón y después porque seguí trabajando hasta el día de hoy, obviamente. Pero no, fue muy feliz. Lo que he dicho De Calegrón, que obviamente era un grupo machista, la mayoría hombres, sí. Una mujer era más que nada, no podía estar a la par, ¿verdad? No podía salir tapa. Yo, por ejemplo, buscando unas fotos, vi las tapas que tuve en aquel momento y después, y no lo podías disfrutar. Si ganabas un premio, por ejemplo, un Iris, no ibas al lunes siguiente al programa y lo mostraban y decían. Era como ocultar todo. Uh-huh. Y ahora no, ahora es diferente. El amor cuando se espera nunca llega y aparece cuando menos se lo espera. Cuando duerme la ilusión y el corazón está dormido. Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy que todo me da igual, otra ilusión golpea mi puerta. Y apareciste tú, desvelo de mi noche sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar todo por nada. Te sentís reivindicada, te sentís que el público te devolvió todo lo que vos hiciste, te sentís reconocida. Por el público, sí. Es a lo que más agradezco. El público es lo. No paso de decir gracias. Yo estoy acá hoy por la gente. Y apareciste tú. Y en mi ventana.
ventana volvió a salir el sol por la mañana. Actriz, comediante, la vecina del humor. Esa no es otra que Graciela Rodríguez. Está acá, chicos, está acá en Sacate la Careta. Pero fuerte el aplauso para Graciela. Pero usted diciendo que faltó diva. ¿Sos una diva? No. Es una reina. ¿No te considerás una diva? No, ¿qué va a ser diva? La pregunta sería, ¿hay divas? Ni diva, ni famosa. Soy popular. Sí. ¿Hay divas en Uruguay? ¿O hay algunos que se creen divas? No. Una cosa, yo que soy quien se crea, bárbaro. Visto, la ¿no? felicito, los felicito y las felicito. Has visto de todo. Yo creo que en Uruguay no es por achicarnos, por ser más, menos. No. Por ser popular ya es lo máximo. Digo, cuando uno dice popular, hay gente que. Popular significa que bueno, que vas por la calle, te saluda la gente, formás parte de su familia. Y creo que un poco eso es a través de los años. De trabajar siempre, de no dejar de trabajar, de la constancia, de la permanencia, que es lo más importante, en un medio donde no tenemos tantas posibilidades. Ahí sí hay diferencia en Uruguay. O sea, no hay tantas posibilidades de trabajo, ¿verdad? En nuestro medio. Y estar trabajando desde hace tantos años, estamos trabajando desde los 29 y tengo 63. Graciela, antes de entrar un poquito en lo que es la carrera de sí. Graciela Rodríguez, ¿quién era Graciela Rodríguez antes de ser actriz, de estar en el medio artístico? Y Graciela era muy inquieta, muy charlatana, le jugaba a las muñecas y hacía varios personajes. Hacía la voz de la madre, del padre, del amigo. Todo. Sí, hacía. Después jugaba mucho con unas muñequitas que eran de papel, que se les ponía el vestidito, la pulserita, ¿viste? Todas esas cositas que eran de papel. Entonces caminaba, hola, ¿cómo andás? No sé cuánto. Hacía eso, hacía bromas telefónicas. Sí, llamaba a una pizzería y había uno que me gustaba enfrente, una fábrica de vaqueros. Eran tres hermanos, cuál estaba más fuerte de ellos, pero hay uno que estaba. Y de la casa de una amiga yo llamaba, hacía voz de hombre, ya en aquel momento, y encargaba pizza para cuatro, ¿viste? Y fainá. Entonces yo vivía enfrente y miraba por la persiana a ver si venía la pizzería o la heladería. Y después amigos del medio le hacía y le decía. Que me hacía pasar por un chongo. No. Y sí, hubo una persona muy conocida que cayó, me dijo de todo. Yo me estaba citando para que fuera a la casa. ¿Y qué soñaba esa Graciela chiquitita? ¿Qué soñaba? ¿Cuál era el sueño que tenía? ¿Qué quería hacer? Quería. Yo cuando fui al teatro no disfrutaba porque quería estar arriba, pero no ni por autógrafo, ni por fotos. Era un sentimiento extraño. Una pasión. Quería actuar, pero no me daba cuenta la trascendencia que tenía todo eso, lo que requería, ¿verdad? Y quizás por eso todo me costó mucho todo, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Sigue costando? Digo, ¿sigue pagando el derecho de piso? Sí, sí. ¿Vos que tenés un nombre, sos una marca registrada? Sí. ¿En qué sentido? Y se sigue, porque cuando vos trabajaste hasta generándote proyectos cuando no te llamaban, porque de repente la gente decía, ¿cómo no van a llamar? Y de repente no, para teatro no te llamaban, y ahí empecé a generar, y ahí existió Regina, que es el nombre de mi abuela paterna. Sí, claro. Regina era la madre de mi papá, y entonces yo hice, puse, porque yo me iba a llamar Regina, pero una prima, Susana, que tenía 5 años más que yo, le dijo, no, quiero que se llame Graciela, casi la mato. Digo, Graciela, mato, no, después que me enteré. Me hubiera encantado llamarme. No, somos muy amigos. Y ahí fue cuando. Dije, el nombre de abuela va a estar en algún lado. Y cuando vi que no me llamaba, empecé a generar un proyecto y bueno, hice varias producciones, la verdad. Pero no sola, sino con elencos. Digo, Hombres en Escabeche, Mi Familia Está de Más, la segunda etapa de Cómo Rellenar un Bikini Salvaje. De Doña Disparati Bambuco.
Sí, sí. Pero sí, ¿viste sí que está la culpa de Colón por ser hombres y mujeres? Sí. Vos estuviste de invitarle. O sea, pasaste trapito por obvias razones, por tu carrera, a todas. Pero sinceramente, ¿cómo las ves? Mira, yo fui a suplantar a Cata, porque su esposo estaba, parecía con COVID, y bueno, ya estaba justamente apartadita. Y me llamaron y grabé 3 programas. Estaba muy nerviosa. Bueno, me llevé mi ropa, como siempre, viste que yo llego, me maquillo, llego peinada, no sé cómo, pero bueno, llego, ya es costumbre. Y me dijeron, yo voy a traer la ropa, bueno, me cambiaba, enseguida estaba en el estudio. Traté de aprenderme, el libreto me lo dieron un día antes, más o menos, de los 3 programas. Y estaba muy nerviosa, primero porque hacía mucho que no estaba en la tele. Y deseo mucho estar en la tele. ¿Viste cuando te dicen acostate? Entonces vos pensás, soñás, mentalizate, positiva. No me das ganas cuando te dicen esas cosas, ¿viste? Ay, sé que positiva, no seas negativa, dale, vamos arriba. Dale, vos pensás, vos tenés que pensar en positiva. Yo pienso positivo, ¿sabés cuánto hace? y bueno, y pienso, entonces, seguro, estar en la tele, con pandemia, con mucha quietud, he estado muy quieta, he conseguido algunos kilitos de más por demás, recontra, y eso me hace sentir incómoda, y enfrentarme también a gente de nueva generación, de una nueva generación. Y no es fácil entrar, es como que yo hoy vengo a suplantarlo a él. Yo vengo me tengo que yo insertar al ritmo, a su seguro, me tengo que intentar, me tengo que adaptar al ritmo de ustedes, a su programa, a que no viene Graciela Rodríguez, mira quién viene. ¿Viste? No, a ver. Porque muchas veces de afuera, como yo tengo gestos medio soberbios, que la gente me dice que parece que me llevo el mundo por delante, yo soy todo lo contrario a eso. Se ve que es una defensa que en todos estos años yo lo hice, porque hasta mi propia familia me siente así. ¿Te lo dicen? No, no me lo dicen, pero te dicen Graciela soluciona todo. Graciela, ella va. Mi mamá siempre decía, yo quiero ir con Graciela a los médicos porque le tienen un respeto, pero todo eso después, con los años, te das cuenta que no es tan favorable, que vos sos sensible, que te duelen, que soplan y te caes, y que todo eso quizás sea una fachada, o es algo que yo inconscientemente lo usé. Entonces yo iba a un programa que ya hacía tiempo, con generaciones nuevas, no había trabajado con nadie, salvo con Cata, que no estaba. Y para que no supieran que venía, viste, yo a llevarme el mundo por... No, chicas, son ustedes, esto es equipo. Entonces lo primero que hice fue, si yo las corto en algún momento, no les molesta, porque de repente están diciendo algo, las corto, bueno, porque lo que quería, lo que hice fue integrarlas, integrarme yo a ellas, claro, sí. Y ahí me gusta mucho la improvisación. Yo creo que la improvisación es algo maravilloso. O sea, es diríamos, una... Estás en la cuerda floja. Es una de las... se trata de eso, ¿no? Improvisan. No, hay un guión. Pero igual, dentro del guión, a mí me gusta improvisar. Yo hace poco hice un comercial que aún no salió y yo les planteé a la agencia y a los dueños, aceptaron. Y bueno, los que quedaron fueron los que... La mayoría improvisé. No improvisé, cambié, lo hice mí. Porque yo para venderte esta copa tengo que decirte... Bueno, aunque las copas, no sé, como que te da... No, o sea, bueno. Te basaste en el guión y hiciste lo que querías hacer. Sí, agregué alguna palabrita, viste, pero respetando. También, perdón que te corte. También creo que es una herramienta que vas puliendo con la experiencia, ¿no? Porque no cualquiera puede improvisar. Y no, porque es el conjunto de mucho tiempo, es el conjunto de teatro, es el conjunto de televisión, es el conjunto de radio y es el conjunto de eventos, que es lo más difícil, por eso lo dejé para el final. Yo hace muchísimos años que hago eventos que puede ser una despedida de soltera, donde hay 10, 15 chicas, o el lanzamiento de un celular donde son la mayoría hombres, están parados, les importa un carajete, lo que están hablando de negocios, y hay que entrar ahí. Hay que remarla ahí. Y están parados, no están sentados. O sea, me ha tocado todo. Y ahí yo, ese tipo de espectáculo sí que improviso el 50%.
¿Cómo tengo una pregunta relacionada al humor? Que el humor acá en Uruguay siempre fue como muy del hombre. Vos perteneciste a un programa sumamente masivo, como fue de Calegrón. Y machista. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo fue para vos entrar en ese mundo? Yo no me di cuenta dónde entraba. ¿No te diste cuenta? No, para nada. ¿Por qué eres muy joven? No me di cuenta. Chicos, a ver. Por eso cuando me dijeron lo de diva, yo no pensaba actriz diva. Yo tuve televisión como a los 14, 15 años. No teníamos televisión en mi casa. Pues no se podía, como no teníamos teléfono fijo, como no teníamos auto. Digo, no, en mi época no tenía. Entonces yo no miraba mucha televisión, no consumía. Entonces yo, y al cine iba, no iba mucho. La verdad. Por eso cuando me dice, ¿con quién te inspiraste? No, después empecé a ver, y obvio que tengo, admiro a muchísimas actrices y actores. ¿Tienes referentes? No. No. Qué raro, porque no. Todo el mundo tiene referencias no. En el espectáculo. Porque yo no, porque no vi, no. Igual. No teníamos, mis padres no eran mucho del teatro, y no se podía tampoco. En realidad no se podía. ¿Entendés? O sea, era una clase mediana hacia abajo, y te voy a repetir, no teníamos teléfono, no teníamos auto, no teníamos tele. La tele la tuvimos cuando, mira, La extraña dama, no sé qué año fue. Fue el único teleteatro que vio mi madre, porque después no le gustaba. No, 89, 90. Ahí tuvimos. Y de Calegrón, que fue un programa. La extraña dama era La monja. La monja, Luisa Julio. Es ahí. Canal 10. Bueno, ahí tuvimos televisión. Graciela, vos sabés que donde, no sé si te vas a animar, pero hay un cuestionario que te va a hacer Hipólito. Furtado. Ay, Furtado. Es el momento. Qué morocho. Bisagra, qué morocho que es. ¿Él? ¿Viste lo que es, no? Es un caballo. Es un caballo. ¿Viste? ¿Lo vas a querer o lo vas a odiar? Tiene una mirada. ¿Lo vas a querer odiar a partir de esto? Tiene una mirada, no, pero matadora, ¿eh? Me hace mala fama. ¿Hipólito te llamás? Hipólito. Furtado. De acá al teatro, al éxito, querido. Te quiere levantar Graciela Rodríguez. Mirá que... Hipólito Furtado. Furtado, sí. ¿Y vos qué culpa tenés de Hipólito? Tenés una cara de no sé, de Diego, Matías. Franco. Diego, Matías. Me gusta eso. Bueno, me encanta. No, no, no. Hipólito es gracias a mi abuelo, en realidad. ¿Y vos sabés que siempre... Gracias. Sí. ¿Y cómo te dicen Hipo? Hipo, Polito. Por eso, ¿para qué ponen eso? ¿Viste el nombre? Para que te pongan. Claro, que te digan otra cosa. No. Seguro. El nombre, Polito. Lo cagaron un poco, sí. Bueno, a mí me gusta. Para cuestionar, no me gusta. Te vas a ver, me dicen Hipólito, me imagino. Me viene esto con esas cejas que, ¿sabes cómo me gustaría tenerlas? ¿Eh? Ay, mirá, Hipólito. Te vas con un 20 de acá, querido. Ahora. Bueno, también estás al lado de él. No, pero para mí, yo debo decir que... soy un bravazo, yo soy horrible. No me levanto y me voy por respeto a tu trayectoria. Un hombre, ¿cómo te encara vos? ¿Con qué frases? Que lo has dicho en tus espectáculos. Ah, no me encara. Ahora nada, ahora con el COVID es terrible. ¿Pero qué frases? Vos algo tenés, no, o sea, es terrible. ¿Qué frases divertidas recordás que los tipos... Ah, no, ahí? De las... Claro, de las obras. Seguro, de obras que le han... Sí, no sos vos, soy yo. Eso, está buenísimo. Sos mucho para mí, no te merezco. ¿Sabes una cosa? Vamos a dejar porque la pasamos muy bien. Yo sé, si no entendés, viste, no sé dónde estoy parado. Siento que perdí identidad. Siento que perdí identidad. Sí, siento que perdí identidad. Siento que esta casa no es mi casa. No sé qué tengo. Soy como paranoico. No, paranoico no, pero eso pasa. Ana Olivera. Olivera intendenta. No, quedé con la boca abierta. ¿Me quisiste ver con la boca abierta? No. No pudiste, querido. Ana Olivera, la intendenta. No le tengo nada. O sea, simplemente... ¿Un café? Yo entré en el año 79 a la intendencia, el 2 de enero del año 79. Y hará por lo menos cuatro... Cuando ella era intendenta, yo un día estaba mal en la oficina y su secretaria me dijo, subí a tomar un café, y le dije, yo no aguanto más. Ningún empleado puede rendir tanto tiempo en un lugar... Yo no quiero ni cargo, ni más plata, pero quiero estar en un lugar que tenga que ver con lo mío. Y bueno, y ahí fue que, sí, no, bueno, y contame, ¿cómo está fulano y cómo está mengano? Me hablaba de la estratosfera. Te evadió el tema. Y salí de ahí, y lo peor, viste, que de repente veías,
por eso la gran desilusión fue un poco, ¿no? De claro, lo del frente. ¿Querías un café entonces? ¿O no? No, un saludo desde lejos. No, yo no, qué sé. Yo no estoy. Yo no tengo resentimiento. Yo como largo las cosas. Claro. Como las largo. No, no te queda nada dentro. No me queda nada. Y cada vez estoy más políticamente incorrecta. Bueno, ahora se viene la pregunta final que le hacemos a todos los invitados. Sebastián Oreiro la va a hacer hoy. ¿Qué la va a hacer? Sebastián Oreiro. La pregunta final. Oreiro, bueno. ¿Y él qué hace acá? No, digo, ¿qué hace él acá? Porque él me preguntó, vos. Ahora, ¿y él qué está haciendo? No, yo como coordino. Claro, ese es el, no sé. Lo como no me tenés que jubilar, digo, y sí, claro, algo tenía que aparte hacer. Aparte te rodeaste dos chicos bonitos y jóvenes. Sí, hay que maldad. Porque ya estás para... Me quiere chupar la energía. Qué maldad que tener. Él chupa, sí. Los chupa la energía. Él chupa, sí. Sí. Él chupa de los toda. Es muy chupador. Sí. Bueno, vamos a hacer la pregunta ¿qué final. ¿Qué te ríes? Si sos de chupar Graciela energía, Rodríguez. Envidioso. Viste, envidioso. Mirá cómo te dice todo. Y ella te conoce, vos. Te conoce de chiquito. Ah, sí, de chiquito. Graciela, ¿a quién le sacarías la careta? ¿Del medio artístico, político? ¿A quién le sacarías? ¿Quién no te cae bien? ¿Qué pregunta esa, no? ¿Viste? Esta es la pregunta más picante del programa. ¿A quién le sacaría la careta? Yo le sacaría... No sé si sacar la careta. ¿Viste toda esa gente que... Siempre que la encontrás, está pum para arriba. Uh-huh. Eso que decía yo hoy, que dije, que ser positivo, hay que ser positivo. La pandemia, yo leo. Siempre encontré todo. Actividad. ¿Cómo andás? Hola. Siempre están contentos. ¿Cómo decís siempre? Hola. Y yo no, yo según como esté. Claro. Entonces, a toda esa gente que no hay nombre, digo, me gustaría un poco sacarle, porque es verdad, porque a veces dice, ¿y para qué vas a estar negativa con toda la negatividad que de repente tiene la gente, los problemas? Pero no es eso, yo creo que un poco la autenticidad va por ahí también, ¿no? Por decir no me gusta, o por decir, ¿cómo está? Bien, ciudadano, tío, esto es genial. Claro, sí. Pero ¿viste esa gente que todo bien? Y que vos sos genial, y que vos sos genial. Son todos geniales. Y le sacaría la careta a aquellas personas de las cuales la gran mayoría o todo el mundo dice, qué genial que fulano es un genio. Es y vos que preguntás, es fulana, es bárbara, es bárbara. Yo a esa gente le sacaría un poquito la careta, porque no le podés gustar a todo el mundo, no, ¿sabés? No. Cuando te dicen fulano, fulana, hay algo que anda mal. A alguien le tenés que caer mal. ¿Viste? Por eso vos a mí me caes mal. Pero para que veas que yo para algo estoy en este programa, dame lo que yo te voy a a dar un obsequio, un vino H español. ¡Ay, por lo menos qué para, divino! De la amiga, ¿cómo es? De, ¿cómo se llama? De Virginia Moreira. De Virginia. Virginia, me lo voy a poner acá. Mirá. Gracias, Vicky. Acá en la cámara. Un beso grande a Virginia Moreira que nos apoya. Siempre. Con estos vinos finos de noche con este aplauso. Vicky, conseguime con quién brindar, Virginia. Te lo vamos a decir, va a ver. Con este aplauso. El aplauso, Graciela Rodríguez. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos con el más. Sacate la careta, no te muevas de ahí. Ya volvemos. Qué linda. Aparte de Richo Lula contigo estaba. No, yo la amo, la amo. Ay, por favor, qué suerte que se fue la invitada. Cómo habla y habla. La vecina del humor, por favor. Yo te voy a decir una cosa, Marcel Dacet, acá mirando a la cámara fijamente. Dilo. Ojito, cómo me tratás a Graciela Rodríguez. Porque te tiró los galgos, mi amor. Y la compañera. ¿Sabes por qué me odia a mí? Porque a mí me tiró los galgos y yo la esquivé. Contalo, Graciela. Pero por favor, mirá si Graciela Rodríguez te va a... De ahí viene el odio de ella hacia mi persona y yo me tengo que defender. ¿Verdad, Carucha? Fueron momentos difíciles. Para Marcel, no te quiere nada la mujer. No, me detesta. No te puede ayudar. Pero bueno, ya va del amor al odio. Ojo, hoy te quiere, mañana te odia. Así que te va a pasar lo mismo, Hipólito. Te va a pasar lo mismo. Yo lo dije. Chao, chicos. Por mientras disfruto de este amor de Graciela. No, re linda. Muy linda, Graciela. Muchas gracias, Graciela, por haber venido a sacarte la
careta, estamos súper contentos. La verdad que sí. Vamos a seguir con el programa, así que no te muevas de ahí porque esto sigue. Sacate la careta. En un hospital, una noche fría de luna llena, nadie lo quería agarrar. Él era tan feo que daba pena. Nació en un hospital, una noche fría de luna llena, nadie lo quería agarrar, él era tan feo que daba pena. Cuando la incubadora lo llevaron, ella tenía vidrio polarizado. Cuando la enfermera se acercaba, él su cabecita tomaba. A bailar, únete a la fiesta para disfrutar. Ven, carucha, vamos a bailar, únete a la fiesta que te gustará. Nació en un hospital, una noche fría de luna llena, nadie lo quería agarrar, él era tan feo.